Vuelo Sur en el Mall. La última parte de la trilogía Vuelo Sur del médico veterinario Rodrigo Molina sigue en exhibición. Pingüinos salteador antártico y papúa, la gaviota dominicana, el petrel gigante y la gaviota antártica, entre otras, incluye la serie de 14 fotografías con especies características del sur austral. Hasta el 30 de diciembre se encuentra abierta esta muestra desde las 10 de la mañana en el Mall Espacio Urbano Pionero en Punta Arenas. La entrada es liberada. Imágenes de San Gregorio. Muestra gráfica de San Gregorio para continuar haciendo historia se denomina la exposición del fotógrafo francés radicado en Magallanes, Thierry Dupradou. Esta muestra considera 15 imágenes que dan cuenta de la vida en esta comuna y sus alrededores. Hasta el 3 de enero, de las 9 a las 21 horas, de lunes a domingo, en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Postítulo en Educación Artística. Fortalecer las artes en el sistema educativo es el principal objetivo del postítulo en Educación Artística que dicta la Universidad de Los Lagos y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Interesados en formar parte de este programa e-learning, pueden obtener información en www.consejoartecultura.ulagos.cl. El Mago de Oz, representación de la obra El Mago de Oz a cargo de la Academia de Danza Moderna Alejandra Villarroel. Esta puesta en escena está enfocada para ser vista por toda la familia este domingo 28 de diciembre a las 20 horas en el segundo piso del Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 4.000 pesos. Pinturas de mujeres con historia. Continúa en exhibición la exposición colectiva Mujeres en la Historia del Arte reproduciendo estilos históricos. Esta muestra, organizada por el taller Ocre, incluye una serie de reproducciones pictóricas de mujeres pintoras presentes en la historia del arte, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Taller Ocre es liderado por Mauricio Valencia y Georgina Núñez. Hasta el 30 de diciembre se encuentra abierta esta muestra de 10 a 20 horas en el segundo piso del Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Puerto Hambre en Puerto Williams. La serie Puerto Hambre de Marcelo Ferrari se estrena en Puerto Williams. La película, que muestra los trágicos hechos de la extinta ciudad Rey Don Felipe en la década de 1580 en Punta Arenas, se exhibe en el marco de la celebración del Día del Cine Chileno. Este viernes 26 de diciembre, a las 19 horas, en la sala de uso múltiple en Puerto Williams. La entrada es liberada. Va a llegar. Artesanía Aonikenk. 60 creaciones conforman la muestra reinterpretando la artesanía Aonikenk de Lenka Guisande y Susana Soto. La exposición exhibe la rica y variada expresión artística del pueblo originario. Parte de estas obras fueron presentadas recientemente en el Museo del Indio Americano en Washington DC, en Estados Unidos. Hasta el 30 de diciembre se encuentra abierta esta muestra desde las 10 de la mañana en la Galería de la Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Exposición de máscaras, el resultado del trabajo de 2 años del taller de caracterización de la Casa Azul del Arte, dirigido por la actriz, maquilladora y docente Bárbara Valenzuela, se encuentra en exhibición. La muestra se denomina Segunda Piel, hasta el 30 de diciembre, desde las 10 de la mañana en la Galería Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Acroyoga en imágenes. Alrededor de 30 fotografías y 4 videos conforman la exposición de Acroyoga. Se trata de una propuesta que tiene como objetivo exhibir la disciplina recorriendo diferentes locaciones del paisaje magallánico. Este trabajo pertenece a la nutricionista Daniela Armijo, la instructora de yoga Pamela Vega, la fonoaudióloga Jocelyn Harris, el instructor de yoga René Vargas, la fotógrafa Mónica Arauz
y el realizador audiovisual Eduardo Velázquez. Hasta el 30 de diciembre se encuentra abierta esta muestra desde las 10 de la mañana en el Museo Regional de Magallanes, ubicado en Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. We want to change the world. We want to change the world. We want to change the world. We want to change the world.